Gracias al pago de tu predial, hemos realizado importantes obras en beneficio de tu familia. Obtén descuentos por pago anticipado de tu predial 2018, 10% del primero al 28 de febrero. Además, participas en el sorteo de un auto último modelo con tu predial. Próximos sorteos, 9 de febrero y 9 de marzo. Unidos seguimos recuperando la grandeza de nuestro municipio. Solidaridad, unido y transparente. No voy a hablar de política, sino de milagro hoy. El 12 de diciembre en Texas, México y muchos otros países celebramos a la Virgen de Guadalupe. En 2017, 18 millones de personas visitaron la Basílica y la pintura de la Virgen de Guadalupe en México. Es con la Catedral de Notre Dame en París el lugar más visitado de devoción católica después del Vaticano. La Virgen de Guadalupe es la Santa Patrona de México, Reina de México y Emperatriz de las Américas. La historia sucedió en México en 1531. Los españoles llegaron recientemente a México en 1492 y comienzan a establecerse. Los religiosos también llegaron, por supuesto. Un niño mexicano llamado Juan Diego, de unos 50 años, pobre, recién bautizado, él vive a unos 15 kilómetros del centro de la capital mexicana, de la cual él va varias veces a la semana para aprender el catecismo. El 9 de diciembre de 1531, en el Cerro de Tepeyac, un poco al norte de la Ciudad de México, aparece una deslumbrante luz a Juan Diego. Ella se revela como la Virgen María y le pide que le pida al obispo que construya una iglesia en el lugar de la aparición. Juan se presenta en la casa del obispo y los conoce usted, son muy prepotentes, ¿eh? Y los sirvientes de este lo hacen esperar durante horas. Él espera y después se va. Él se regresa a casa muy tarde porque tiene un gran camino para ir a pie. Vive en una casa miserable con un pariente. Al día siguiente toma el mismo camino. Se le aparece de nuevo la Virgen y dice que no le escucharon porque es pobre y no lo entendieron, que no habla bien español, necesita un traductor. La Virgen le pide que regrese y regresa con el prelato, que finalmente lo recibe. Él cuenta su historia, pero es escéptico y no lo cree. Al salir de la casa, el obispo pide a sus sirvientes de seguirlos, pero esos lo pierden de vista. Volviendo por otro camino para no ver otra aparición, ve una luz y es la Virgen María de nuevo, es el 12 de diciembre. La Virgen se muestra por la cuarta vez y será la última vez. Él cuenta de su entrevista con el obispo y María lo envía a recoger flores de todos los colores en la colina. Y él no lo pudo creer porque no es temporada de las flores, pero se le encuentra con flores de rosas de todos los colores. Pones estas flores en su manto de fibra de maguey y va a ver al obispo y delante de sus sirvientes y la gente presente abre su saco y vierte todas las flores al pie del obispo, al cual está asombrado, cae de rodillas a sus pies. Todo el mundo nota que la imagen de la Virgen está impresa en su prenda de fibra de maguey. Una imagen que representa a la Virgen con un manto estrellado cubierto de oro y un vestido rosa adornado con flores. Entonces ahora serán necesarios que los escépticos me respondan. Sabiendo que el pelaje de maguey ha sido evaluado por expertos de la NASA y muchos otros con las últimas tecnologías o técnicas de hoy, carbono 14, rayo láser y más y más. Encontramos modernos dispositivos sofisticados, pero el milagro no deja dudas. Una capa de fibra de maguey puede sobrevivir solo de 20 a 30 años. Hoy, 486 años después, sigue intacta aquella réplica. Ellas no resistieron al tiempo. Dos, la temperatura de la tela siempre es de 36.6 grados. Lateralmente, un rayo láser permitió ver que la coloración no afecta el tejido. Los pigmentos de los colores
no son de origen animal, ni vegetal, ni mineral, ni químico, no provienen de nuestros suelos según los expertos. Los dibujos son perfectamente simétricos. Esta simetría perfecta no se podía realizar en aquel tiempo. En el manto vemos la constelación del cielo de sus estrellas en este día del milagro, en el lugar exacto de México, que nos da la fecha con certeza. Si coloca un estetoscopio debajo de la cinta, escuchará el látigo de un corazón de 115 latidos por minuto, como un bebé en el útero. Con las últimas cámaras ultramodernas se han encontrado imágenes a los ojos de la Virgen, imágenes tan pequeñas que no se puede pintar, son de 8 milímetros. En los ojos de la Virgen podemos ver a los personajes presentes durante la escena. Los ojos se iluminan y la retina se contrae y se expande como un ojo vivo. En 1791, por accidente, se derramó un ácido en la parte superior derecha. En el lapso de 30 días se reconstruyó el tejido dañado milagrosamente. En 7 años en México hubo 9 millones de conversiones al catolicismo. La pintura está expuesta en la catedral a una altura inaccesible, pero se puede ver la Virgen de Guadalupe. Durante muchos viajes no conocí a un pueblo tan creyente como los mexicanos. Y los milagros en este país son todavía posibles. Tengo fe que los días de paz están por llegar. Solo nuestra devoción salvará a este país de todo lo malo que conocemos. Porque al final estamos llenos de bueno. Estemos atentos y al tanto de todo.